encontramos acá caminando en medio de la naturaleza. Hoy nos hemos venido para el río de Barrio San Antonio, acá en el municipio de San Rafael. Pues hoy día viernes decidimos venirnos a dar un buen chapuzón acá en el río. Como ustedes saben, es lo tradicional de los pueblos cuando ya estamos en temporada de invierno. Así es que hoy nos hemos venido con el Junior, por ahí viene en la parte de atrás. Nos hemos venido acá para este río, como les digo, para disfrutar de lo rico que nos ofrece la naturaleza, de aguas naturales. Así es que vamos a caminar un poco acá por la parte de arriba de este río. Y como les comento, hoy nos hemos venido para ver cómo está este lugar, para que se vengan a disfrutar con la familia. Miren que lo tradicional de los pueblos son los ríos cuando están en tiempo de invierno, venirse a la tradicional sopa de pollo con los amigos, con la familia. Entonces miren, tiene partes bastante juntas ya el río. Sí, hay lugares que casi nos llega al pecho. Entonces, como les digo, se pueden venir. Por eso vamos a hacer un recorrido ahorita para la parte de arriba, porque nos gusta compartir con ustedes este tipo de videos de lo bonito que tienen los pueblos acá en el departamento de Chalatenango. Y como les comento, miren, en tiempo de invierno usted encuentra lugares bonitos acá en Chalatenango para que usted pueda visitar muchísimo. Yo creo que pasa el invierno y usted no ha terminado de conocer los lugares que tiene este departamento. Entonces, como les comento, vamos a seguir caminando en la parte de arriba del río. Acá vamos a ver cómo le mostramos un poco, como les digo, acá de este lugar. Así que acompáñenme hasta el final de este video. Miren, en estos ríos se encuentran los cangrejos. Miren, aquí se los estoy mostrando, ¿eh? Ahí está, ¿ves? Rico para que los lleven, miren, a preparar con huevo o entomatados. Miren, aquí les estoy mostrando. Miren, medio levantan se levantan las piedras pequeñas, miren, y aquí están los primeros, miren. No, hombre, ahorita el agua está riquísima, heladita, y limpia, agua cristalina, agua que corre. Lo mejor para que usted se venga a bañarme. No, hombre, les digo que aquí sí está bonito. Hombre. Miren, lo mejor, amigos, lo mejor, venirse aquí, miren. Los invito para que se vengan a bañar acá a los ríos, miren. Esto está chulada, se los recomiendo. Miren, es la ventaja que tenemos vivir en los pueblos, miren, que nosotros en cualquier hora del día nosotros decidimos venir
a bañarnos acá a los ríos. Ahora en tiempo de invierno es lo mejor para que los pueda visitar. Pues nosotros nos hemos venido a dar un baño, miren. Esto está de lujo. Métete y no está hondo. ¿Aquí? Sí, métete. Está rica el agua allí. Sí. ¿Te la? Sí. Está bien. No, hombre, miren, aquí estamos exactamente en medio de la naturaleza. No hay bulla de carro, no hay bulla de nada, absolutamente solo los pajaritos escuchan el cántico. Y aquí estamos, como les digo, en medio exactamente de como un bosque. Miren, aquí hay más vara de bambú. Miren, como les digo, tradición hallar de esta vara a las orillas de los ríos. Y nosotros seguimos aquí disfrutando. Miren, el Junior, él feliz ahí en el agua. Ahí lo puedo tener todo el día y él sin ganas de irse para la casa. ¿Verdad, Junior? ¿Ya te crees ir? No. ¿Metiste, pues? No, hombre, miren, amigos, esto es chulada, men, estar aquí en las aguas de un río, miren. Algo natural, porque en época de invierno las aguas corren. Y entonces, y estas aguas son cristalinas, no, hombre. Si les digo que este río está bonito para venirse a hacer una sopa de pollo. Nosotros, como no tenemos pollo, no venimos a hacer la sopa de pollo, ¿verdad? Pero se los recomiendo para que se venga con sus amigos, con su familia. Miren, esto está
espectacular. Nosotros acá, miren, solo salimos un par de pasos de la casa, nos venimos para el río y ya disfrutamos de esto, miren, que nos regala la naturaleza. Esto es una belleza natural, algo increíble. Y como les digo, en tiempo de inviernos, todos los ríos se mantienen bonitos para que nosotros podamos disfrutar de ellos al máximo. Pero siempre, como les recomiendo, si visita un río y lleva golosinas, la sodita, hacer su sopa, siempre lleve su bolsita para que la basura la deposite en su lugar, porque tener un río limpio es lo mejor. Si no, mire lo que está sucediendo en la capital, mucha basura retenida que hoy está afectando por el montón de inundaciones que hay en San Salvador, en otros departamentos. Nosotros acá tenemos la ventaja que no vemos todo eso, pero es una recomendación que si usted visita un lugar de estos, un río o cualquier lugar que usted visite, siempre lleve su bolsita para depositar la basura, porque es lo más recomendado. Así que véngase para estos bonitos lugares a disfrutar al máximo, porque lo que nos ofrece la naturaleza es lo mejor. Así que saludos, amigos. Miren, les voy a mostrar este árbol. Miren, yo creo que sí, este árbol es de amate. Dicen que antes en estos árboles salía la cigonaba, pero no sé. Creo que ya nos vamos a ir antes que nos salga nosotros. Sí, este es de amate. Ahí en el suelo están lo que son las chibolitas que echa el palo. Ahí están, ¿ves? Y se las estoy mostrando. No, hombre, recomendado para que se venga a disfrutar acá de este río. Y si seguimos buscando las piedras, aquí hay cangrejo. Siempre se mantienen los cangrejos acá en este río. Mucha gente solo a eso viene, a buscar cangrejos para la fritada. Nosotros, como no tenemos suerte, lo encontramos, mira. Bueno, ahí está uno, mire, mire. Ahí está, ve. Ahí, facilito, ve. Ahí está, mire, pero yo creo que lo vamos a dejar ir porque está mudado, creo yo. Ajá. Está mudado ahorita. Pero lo voy a mostrar aquí, mira. Ahí está, ve. Está, mire. Ya lo vieron. No les digo, porque en este río solo es de levantar las piedras y ahí están los cangrejos, ¿no? Aquí lo llevamos, miren. Lo vamos a dejar ir porque está recién mudado. Ya va, a ver. Es un gusto poderles compartir imágenes de estos bonitos lugares que tienen los pueblos del departamento de Chalatenango. Miren, hemos caminado un poco acá en el río de Barrio San Antonio y es increíble caminar en medio de la naturaleza, sobre las aguas del río. Algo muy bonito que nos ofrecen los pueblos en época de invierno. Entonces, para nosotros es un placer poderles compartir imágenes de lo bonito que tiene los pueblos del departamento de Chalatenango. Es por eso que este día viernes nos venimos, miren, a caminar un poco acá por el río de Barrio San Antonio del municipio de San Rafael, para poderles compartir estas bonitas imágenes. Así es que espero que les guste este pequeño video. Nos vemos a la próxima en otro video, en otro lugar, para poder seguir compartiéndoles los bonitos lugares que tiene nuestro departamento de Chalatenango. Así es que es un gusto, amigos, poderles compartir estas imágenes desde Barrio San Antonio. Nos vemos a la próxima.